encima es el Comité Intersectorial Municipal, es un ente que hemos conformado aquí en el municipio de Sacabamba. Ahora lo llamamos como la entidad de más importancia en nuestro municipio, porque están inmersos todos los sectores, absolutamente todos los sectores. Está el gobierno municipal, está el consejo municipal, está educación, está salud, está desarrollo comunitario, está desarrollo infantil, está defensoría, que son las instituciones vivas, digamos, dentro del municipio, que tenemos que velar por todas las 34 comunidades de nuestro municipio. Este grupo, lo que es el CIN, ha apoyado a las comunidades más alejadas. Entonces, nosotros apoyamos a organizar. Cuando ya hay ese grupo, digamos, o ya conjunto todo aquello, entonces, Comité de Vigilancia sugiere, lo que es el salud sugiere, la educación sugiere, qué necesidad hay en esa comunidad. Entonces, ya en conjunto, el gobierno municipal ya atiende las necesidades, ya desde ese equipo, ¿no? Yo puedo ir a una de las comunidades, hablarles en quechua y veo las necesidades que ellos tienen, y ellos con mucha confianza también me sugieren, ¿no?, qué es lo que necesitan, cómo podemos mejorar todo eso. Si no existiera este sector, digamos, del Comité de Intersección Municipal, cada sector sí trabajaría por su lado, por su rubro, entonces porque no sería bien, ¿no? Entonces, como hay, digamos, ese encuentro de cada sector, de salud, educación, desarrollo integral, entonces ayuda bastante. Por ejemplo, con desarrollo integral infantil, entonces coordinamos para que haga un diagnóstico, el diagnóstico de niños que están, digamos, sin documentos, indocumentados, entonces para que puedan, me pueda facilitar, digamos, el diagnóstico que tiene de niños que no tienen certificado de nacimiento, entonces, o sea, es un trabajo coordinado, ¿no?, que me facilita en mi trabajo. Quiero que este comité se vuelva del municipio como una institución que lo vea del municipio, no solo cuando haya presupuesto, ¿no?